Para estos próximos días, el país espera lluvias. Hablamos con el secretario de Asuntos de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, quien nos mencionó los efectos que podría causar este fenómeno y la preparación que el país tiene. Los pronósticos nos indican que tendremos lluvias moderadas, es decir, no es una peligrosidad alta, sino que media. Pero no obstante, con el fenómeno este del cambio climático, ahora hemos observado varias cosas inesperadas. Nosotros como país para el invierno estamos muy bien preparados, tenemos un plan, existe una organización de comisiones municipales, desde las comunales, municipales y departamentales, es decir, que en este tipo de riesgo el país está muy bien preparado. El Salvador está contemplado entre los países más vulnerables del mundo y por eso es la preocupación de las autoridades para evitar que se produzcan víctimas mortales por las lluvias, posibles inundaciones y deslaves que se puedan producir.